ya estamos arrancando otro programa de nuestros alumnos, donde precisamente son ellos las estrellas de este programa. Y hoy, bueno, pues no es la excepción, porque tenemos a una ganadora de un concurso muy interesante que ya nos platicará, nos dará más detalles. Pero bueno, antes de comenzar de presentarles, quiero informarles que ya está abierto nuestro chat para que ustedes quieran hacerle llegar alguna duda, expresar algún comentario, por supuesto que es siempre bienvenido. Así es que para avanzar en este programa, quiero darle la palabra antes que nada a nuestra invitada, porque les reitero que ellos son siempre las estrellas de esta comunidad de escuelas secundarias técnicas. Por favor, dinos tu nombre. Soy Denise y vengo de la Secundaria Técnica número 107. Perfecto, y con ella la acompaña el profesor. Félix Zúñiga Valencia, del taller de ofimática. Ok, Denise, platícanos, ¿a qué nos vienes a presumir? Porque la verdad es que hay que presumir estos logros. Cuéntanos. Lo del concurso que gané fue tercer lugar, pero no fue tan malo. Fue un dibujo sobre la migración y fue interesante porque esa es gente, bueno, se habla mucho sobre esas personas, ya que se mueven a diferentes lugares porque buscan algo mejor. Seguramente que no fue malo, dado que obtuviste un tercer lugar, ¿no? Oye, pero platícanos, ¿cómo fue que te inspiraste? ¿Cómo fue para empezar que llegaste a esta convocatoria? ¿Dónde la leíste? ¿Quién te invitó? Platícanos, ¿cómo fue esto? Me invitó mi profesor y pues yo al principio no quería porque digo que no sé dibujar y esas cosas. Pero sí, creí que no iba a llegar ni al tercer lugar, pero sí llegué y es porque bueno, me interesa un poco el dibujo y esas cosas. Y también por ese tema de la migración y así. Sí, porque obviamente tuvo que haber un estudio alrededor de este tema, ¿no? Independientemente si como tú decías, no sabías dibujar, te diste cuenta que de repente, pues siempre sí sabías, ¿no? Sí. Profesor, ¿cómo fue esta selección? ¿Cómo fue esta invitación? ¿Cómo llega a sus manos? Bueno, la invitación llega, nos llega a la escuela, sí, y mi coordinadora me informa que quería que participáramos en este concurso que se llamaba Si yo fuera un refugiado. Según recuerdo, y me dijo que seleccionara yo los dibujos. Entonces yo lo que hice, puse a todos mis alumnos a dibujar. De hecho, Denise no quería, no quería, si mal no recuerdo, el dibujo me lo entregó ya después, después de que yo ya los había seleccionado. Ajá. Y ya los seleccionamos, los enviamos y posteriormente nos informaron que fuéramos a recoger porque Denise había ganado el tercer lugar. Entonces pues yo le comentaba a Denise que viera ella que sí se podía, que ella me decía es que yo no sé dibujar. Y al final de cuentas pues se notó que sí sabe dibujar y más que nada lo que traía ahí en lo que decía, ¿no? Su dibujo, ¿no? Oye, Denise, y a ver, platícanos, ¿qué fue lo que te convenció? ¿En qué momento dijiste, bueno, sí, voy a mandar mi dibujo a ver cómo me va? Pues, no, en sí, bueno, fue que mi mamá también me apoyó y me dijo que si lo hiciera, que dijera que lo hiciera y así, y entonces lo hice, fue también por ella que hice el dibujo. Oye, y también platícanos, ¿qué aprendiste de este tema que primero tuviste que estudiar para hacer un dibujo al respecto? Pues estuve viendo qué tanta cantidad de personas y así, de personas iban así, se cambiaban a otros países y así, y que no lo hacían así por un transporte como un avión o esas cosas. Ok, ¿tú cómo te imaginas que sea la vida de estas personas, de lo poco o mucho que hayas estudiado con referente al tema? ¿Cómo te imaginas un día en la vida de estas personas que evidentemente pues atraviesan situaciones muy difíciles? Pues yo digo que sería pesado y si son padres aún sería aún más pesado porque es cuidar a sus hijos y también así estarlos checando y también qué sentirán ellos al cambiarse y cómo es que pasarán los siguientes días, así, muy triste o algo así.
Okay, ¿dónde se llevó a cabo el concurso? Uy, no me acuerdo. Profesor, ¿usted recuerda? Exactamente la dirección, ¿qué delegación? ¿A dónde era? No recuerdo. Ok, ahorita. No se preocupe, tenemos en pantalla algunas imágenes. ¿Qué estamos viendo? Platíquenme. ¿Tú, Denis, o yo? El que guste. Bueno, ahí es cuando llegamos. Uh-huh. Sí, pues todavía no habían subido los jueces, los que nos iban a dar la premiación. Y entonces empecé a tomar las fotografías de lo que es el estrado. Uh-huh. Y ahí ya están hablando, porque hasta fue un comisionado representante de la ONU a platicar y a darnos el reconocimiento, ¿no? Ahí nos estaba dando la bienvenida y hablándonos de esta situación de la migración. Ok, esto ya es la cuestión protocolaria. Ajá, pero a ver, sí. Denis, platícanos, ese día que tú sabías que ibas a ir allá, ¿cómo te fue? ¿Qué sentías? ¿Qué pasaba por tu mente en ese momento? Pues, no, estaba muy nerviosa, porque no había visto los demás dibujos, los que habían quedado en primero y segundo lugar, y vi y sí eran mejores que los míos, pero... No, pienso que el mío debió ser primer lugar. Qué bueno, por supuesto. Tenemos más imágenes. A ver, vamos a ver algo más por ahí. A ver, ustedes cuéntenme, ¿qué estamos viendo? Bueno, ese es el dibujo que ganó el primer lugar. Ok. Igual, yo creo, no sé, se basaron también en el mensaje que de lo que decía el dibujo, ¿no? ¿Con qué era el mensaje, lo recuerdan? No, de los otros no. Ok, perfecto. Seguimos, ¿qué más tenemos ahí? Es el que gana, tú, Denis, el segundo lugar, ¿no, hija? Sí, fue el segundo lugar. ¿Y ese? Ya no me acuerdo. ¿Es el tuyo? Sí. Ah, dice, no me acuerdo, creo que es el mío. No, ese es su dibujo de ella. Ah, sí, sí. Ok, quizá no es muy claro, pero a ver, platícanos, ¿qué es lo que estamos viendo, Denis? Es dos personas sobre un tronco. Que se supone que separa así dos tierras. Ajá. Y las personas se tambalean porque no están seguras de si irse hacia el otro lado o no, porque el tronco no es tan fuerte o tan resistente. Uh-huh. Y las nubes lo soplan mandándoles un mensaje, como que no olviden sus raíces y cosas así, que recuerden siempre sus festividades, que ya en la tierra que se vayan ya no, bueno, al lugar donde se vayan, no solo crean que son de ahí y así. Claro, el arraigo a tu patria, ¿no? A tu nación. Sí. Oye, a ver, cuéntanos ahorita que nadie nos ve, que estamos aquí entre nos. ¿Cuántos intentos llevaste a cabo antes de llegar a este dibujo? Dos. ¿Dos? Sí. ¿Y por qué los otros no quedaron? Pues, es que... Como, no, o sea, al momento de ponerle el color, no sabía cómo ponérselo o así. O sea, a la vista ya no te gustó cómo había quedado. Sí. Bueno, ¿y cómo te nació la inspiración? ¿Qué te decidió hacer este dibujo que nos acabas de mostrar? ¿De dónde tomaste los elementos para decir, voy a hacer esto y no otra cosa? Pues, creí que iba a ser más claro el mensaje, porque así como... Esas personas se van a otro lugar y a veces sufren o a veces no alcanzan a llegar y así. Entonces supuse que esas dos tierras separadas por ese tronco iban a servir así como para dejar más claro el mensaje. Y las nubes ahí como diciéndoles que no olviden todas sus culturas y así. Claro, y tú, como ya nos platicas, ¿tú te imaginabas que ibas a tener este resultado? No. ¿En ningún momento pasó por tu mente? Dijiste, bueno, se lo voy a dar al maestro y a ver cómo me va. Así fue. Eso es, qué bueno que eres honesta. Vamos a ver más imágenes, por favor, Adri. A ver, platícanos, ¿qué estamos viendo? Bueno, ahí ya estamos en la premiación de los lugares. Sí, me parece que es el primer lugar. Ahí está cuando ya a Denise ya le dan su premio. Uh-huh. Que para ser honesto, ella pensaba que le iban a dar otra cosa más grande. ¿Qué fue lo que te dieron? Cuéntanos, presúmeme. Fue un iPod Shuf, algo así. Un chiquito, ¿no? Un chiquito. Un mini iPod. Y unos libros y unas películas.
que ya lo quisiéramos nosotros, ¿verdad? Pero no tenemos tu creatividad y tu habilidad para dibujar. Ok, ¿qué más tenemos, Adri? Seguimos con la premiación, ¿verdad? Sí. Entonces, una antes, por favor. En la premiación, ¿el primer lugar qué se lleva? Una laptop. ¿Una lap? Sí. ¿Segundo y tercero lo mismo o el tercero tiene otra cosa? No, el segundo tuvo un iPod Nano. Y ya fui el tercero, que fue el iPod Shulf. ¿Cuántos chicos participaron en este concurso? Aproximadamente. La verdad no sé, fue a nivel Distrito Federal, pero no sé, no nos informaron cuántos alumnos fueron los que participaron. Ok, perfecto. Vamos a ver más imágenes. ¿Qué estamos viendo, por favor? Estoy con mis papás. Y están bien furiosos los papás, ¿verdad? No, están no. Muy orgullosos, por supuesto, de este trabajo que hiciste, ¿no? Sí. Ahí tenemos más fotos con tus papás. ¿Cómo se llaman tus papás? Erika y Ricardo. Bueno, ¿y qué te dijeron ellos cuando o les dijiste ya que estaba el dibujo o hasta que fue la premiación? ¿Cómo fue? Les dije primero que el profesor me había dicho que hiciera un dibujo. Pero yo les había dicho que no lo quería hacer porque yo no sabía dibujar y así. Y fue mi mamá la que me dijo que lo hiciera, que lo intentara y que tal vez podría llegar a uno de esos tres lugares. Pues las mamás siempre al pendiente de sus hijos, ¿verdad? Motivándolos para llevar a cabo estas acciones, ¿no? ¿Tenemos más imágenes, Adri? Ok, perfecto. Profesor, aparte de Denise, a los otros chicos, ¿Cómo notó usted, cómo percibió la participación de ellos cuando los invitó a realizar estos dibujos? Bueno, la participación de mis alumnos, yo siempre lo he dicho, son buenos alumnos, todos los que tengo, y todos, sin excepción, todos me entregaron su dibujo. De ahí yo seleccioné algunos dibujos y fueron los que los mandamos para el concurso, entre ellos iba el de Denis. Y los demás dibujos, si mal no recuerdo, se los regresé a los alumnos sus dibujos. Platíquenos, ¿cuáles eran las reglas o cuáles eran los pasos o las indicaciones que debían llevar estos dibujos que usted envió? ¿O había una regla en particular? Bueno, se habló sobre el tema de la inmigración, sobre los refugiados. Se les indicó a los alumnos que hicieran dibujos relacionados con el tema. Y que yo, bueno, siempre les he dicho que lleven mucho color, que lleven algún mensaje. Eso es lo que yo les comento a mis alumnos siempre. Pero la técnica era libre. Sí, la técnica era libre. Perfecto. Denise, me comentabas que llevaba un mensaje tu dibujo. Sí. ¿Cuál era el mensaje? Era solo que, bueno, que no olvidaran, como ya lo había dicho, sus culturas, que también recordaron de dónde venían. También era que no, bueno, que si buscan algo mejor, que lo intenten en su lugar, en donde están, y que así lo pueden lograr, no es necesario ir a otros lugares o así. Perfecto. Bueno, profesor, ¿y qué proyectos vienen hacia el futuro? Bueno, acabamos de entrar apenas en otro concurso de dibujo. Sobre el cómic. Ah, muy interesante, sí. ¿No? Y es creo algo que les gusta mucho a los jóvenes, ¿no? Sí, de hecho, pues yo mandamos buenos dibujos, pero apenas vi en las noticias, me parece que antier fue la premiación, y bueno, mis alumnos no quedaron en lo futuro, pues seguir apoyando a los jóvenes, impulsándolos, motivándolos para que ellos hagan estas situaciones. Y pues seguir trabajando como hasta ahora. Bueno, y también de alguna manera vamos a comprometer al profesor para que llegado el momento pues nos compartan estos trabajos que han realizado con los chicos, para que a su vez otros chicos de toda la comunidad de escuelas técnicas pues vean que no pasa nada, que por el contrario puede motivar la creatividad de cada uno de ellos, ¿no? Oye, Denise, ahora que ya viste tu habilidad premiada, ¿qué has pensado hacer en el ámbito del dibujo? ¿Qué viene en el futuro? ¿Qué se te ocurre ahora trabajar? Pues seguir haciendo dibujos y pues tal vez, seguir dibujando y tal vez hacerlos un poco más grandes y tal vez así presentárselos a personas que sepan sobre eso, para que den su opinión y para que digan
sí podría hacer así, sí podría hacer más pinturas así como ellos o así. Oye, y aprovechando que nos ven chicos como tú que pensaban de ellos mismos que no sabían dibujar, que no tienen esta habilidad, ¿tú cómo los invitarías, tú que lo padeciste, que lo sufriste o que lo experimentaste, cómo invitarías a los chicos para que se arriesguen, para que lo intenten y ganen o no, pero que tengan esa oportunidad a sí mismos? Pues que lo intenten, que tal vez pueden llegar a unos de esos lugares o les puede salir bien, o si quieren aprenderlo, pues hay algunos cursos sobre pintura, sobre para dibujar y así. Y que no, o sea, que nunca estén pensando de que no pueden o que no saben. Perfecto. Profesor, la misma pregunta, ¿cómo haríamos para motivar a los chicos que nos ven a lo largo y ancho de toda la comunidad de escuelas? Yo creo que primero decirles pues que crean en ellos, ¿no? Uh-huh. Un ejemplo de esto es Denise, ¿no? Denise decía, como lo mencioné anteriormente, pues que ella no sabía dibujar, que ponía miles de pretextos, ¿no? Se le dijo que lo hiciera, su mamá nos apoyó en ese sentido. Y yo creo que con el apoyo de los padres, familia y nosotros como profesores y los alumnos que crean en ellos principalmente, podemos salir adelante, ¿no? Perfecto. ¿En este concurso que viene de cómics ya no participaste, Denise? Sí, ¿también? Pero creo que no tenía tantas ganas de hacerlo, pero y lo hice. No te había llegado la inspiración, ¿no? Sí. Perfecto. Oye, bueno, ya me comentabas que tu mamá es la que te apoyó. ¿Y tu papá qué te comentó cuando ya supo el resultado de tu dibujo? Pues también me felicitó y me dijo que también que me sacara eso de mi cabeza de que no podía y que lo siguiera intentando, que tal vez si lo intentaba de nuevo podría llegar hasta el primer lugar. ¿Y tus compañeros? También me felicitaron mucho. Dijeron, híjole, yo no sabía que podías hacer esto, ¿no? Perfecto. Bueno, pues, como ustedes saben, el tiempo en televisión pues es muy corto y pasa muy rápido. Pero no sin antes, por supuesto, queda abierto el micrófono para que, si así lo desean, pues puedan hacerle llegar un saludo a sus familiares, profesores, amigos, a quien ustedes lo decían. ¿Te parece, Denise? Sí, me gustaría mandarle un saludo a nuestro director, Leonel Lainez Galván, que es el que también siempre nos apoya en sobre todos estos concursos y sobre todo lo que hacemos en la escuela. Perfecto, porque seguramente es un trabajo conjunto donde obviamente las autoridades brindan esos espacios, los profesores dan el respaldo y pues los actores principales son a final del día nuestros alumnos, ¿no? Profesor, ¿algún mensaje final, algún saludo? Bueno, yo nada, saludar a todos mis compañeros y autoridades de la escuela y pues como siempre lo he dicho, al menos en mi caso y en el caso de muchos compañeros, pues tenemos el apoyo de ellos para seguir trabajando, ¿no? Perfecto, bueno, pues un gusto, un placer, felicidades Denise por este logro. Gracias. Felicidades profesor por trabajar con los chicos. Gracias. Y a ustedes pues creo que el mensaje es este, ¿no? Atrévete, inténtalo, por supuesto que tendrán resultados muy, muy importantes. Agradezco por supuesto al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director de Escuelas Secundarias Técnicas en la Ciudad de México, a mis compañeras que están allá detrás de cámaras, mi nombre es Guillermo Gómez, hoy estuve aquí en compañía de nuestra alumna. Sigue con la programación de DGES TV porque DGES TV te ve aprendiendo. Muchas gracias y hasta pronto. Despídete.